amigos de Descubriendo con Gustavo Pol, estamos acá con el señor embajador de Perú, el señor Hugo de Sela. Mucho gusto, embajador. Mucho gusto. Igualmente, estamos acá con los Peruvian Brothers, un restaurante peruano, jóvenes, talentosos. Dígame, ¿cuál es su plato favorito acá de los Peruvian Brothers, de los platos que usted ha probado? Bueno, tienen varios platos excelentes, pero el pollo a la brasa lo hace magnífico. Tienen unos sándwiches de chicharrón que son espectaculares. La verdad que estos chicos hacen magia con la comida peruana. Señor embajador, ¿qué es lo que está haciendo la embajada para ayudar a los restaurantes peruanos del área del DMV? La embajada tiene una excelente relación con los restaurantes peruanos. Estamos siempre en actividades conjuntas. Por ejemplo, hace un par de días cerramos la semana del turismo con los Peruvian Brothers, con un par de restaurantes más de la embajada, donde invitamos a un grupo de cerca de 200 personas para tomar unos pinchitos y degustar comida peruana. Así que estamos siempre trabajando en conjunto para que nuestra comida se conozca. Muy bien, me parece excelente lo que hace la labor de la embajada y del consulado. Y mire, por último, ¿qué le parece este concepto del mercado de la cosecha, que es un mercado latinoamericano moderno, donde podemos ver pues no solamente la gastronomía peruana, sino gastronomía de otros países? Eso me parece excelente. Lo que estamos haciendo es, con actividades de este tipo, que crezca la presencia latina en la ciudad de Washington, que ya es importante, pero a través de la comida vamos a terminar de ganarnos los corazones de los gringos. Excelentes palabras de nuestro embajador Hugo de Sela. Señor embajador, muchas gracias por su tiempo valioso. Gracias también, hasta cualquier momento. Estamos acá en la línea para probar la comida de los Peruvian Brothers. La verdad que para llegar a estas empanadas nos hemos demorado como 15 minutos. Ustedes pueden ver esa línea que está por allá. Ahora vamos a probar las famosas empanadas de los Peruvian Brothers. Mira, esta es la empanadita acá que tenemos de carne. Acá vamos a probar la empanada de pollo. Vamos a ver las maravillas que hacen estos muchachos. A ver, señores, vamos a darle una mordidita acá. Se siente ese sabor de casa. La carnecita molida por dentro. Sencillamente, buenazo. Buenazo. Ahora vamos a probar la empanadita de pollo. Vamos a darle una probada. Yo sé que ustedes me están envidiando ahí, pero bueno, pues alguien tiene que hacer el trabajo y me ha tocado a mí. Señores, 100% recomendables. Vengan a probar estas empanaditas, no se van a arrepentir. Bueno, ahora estamos con el otro brother, Mario. Mario, el hermano de Giuseppe. Mario, felicitaciones, hermano. Gracias. La verdad que es espectacular todo. Estamos muy contentos todos de que estén todos aquí. Mire, Mario, ¿cómo así ustedes deciden incursionar en el pollito a la brasa? Ahora te has vuelto... Bueno, pasaste del pan con chicharrón. No hemos pasado, porque sigue. Claro, sigue. Hemos agregado el pollito de la brasa. Es una ave que es muy conocida en Perú. El pollo de la brasa en cada esquina tiene. Y hemos querido traer eso más o menos a Washington DC para que la gente sepa que están los pollitos a la brasa aquí también en Northeast. Perfecto. ¿Esos pollitos son peruanos o han cruzado la frontera o dónde los has traído? Son sin antibióticos. Son sin antibióticos, o sea. Oh, perfecto. Pollitos peruanos. Pollitos ricos, están bien ricos.
Perfecto, o sea, pero no han cruzado la frontera, son pollitos ilegales, ¿o son no? Son ilegales, todavía no los papeles. No, 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 la visa. Mario, ¿cómo es un día en la cosecha? ¿Cómo es? Bueno, un día empieza a las 9 de la mañana, donde prendemos los hornos, los pollos se van a las 10 al horno, salen a las 10:45 y la cola empieza a las 11. Ya tenemos las yuquitas fritas, los vegetales hechos, los sanguchitos con chicharrones, las empanadas todas recién hechas al horno. Todo lo más fresco posible. Perfecto. Lo que me ha dicho Mario me ha provocado, así que en un momento me voy a probar ese pollo que por el color y el olor, mira, el olor hasta... Las salsitas también están buenas. Las salsitas también, la salsita de rocoto, la huancaína. La verdad que el olor, mira la gente cómo está peleándose con los pollos. Ya están. Mario, te deseo una suerte, no de suerte, éxitos. Muchas gracias. Y vamos a volver, como le dijimos a Giuseppe, a visitar otra vez. Y en los brothers, ¿en los brothers no hay sisters o también tienen sisters? No, tampoco. Así nomás, ahí estaría preso ya. Mario. Felicitaciones, hermano. Bueno, amigos de Descubriendo con Gustavo Paul, finalmente estamos acá en la cosecha, y nada menos que con el gran Peruvian Brothers. Todo bien. Giuseppe, un gusto verte otra vez. Muchas gracias, felicitaciones, Gustavo. Felicitaciones. Mírenme, vamos a hacer una entrevista corta porque Giuseppe está pero muy ocupado. Giuseppe, mira, ¿cuál es el concepto que estás vendiendo acá? Vemos que es un mercado moderno, latinoamericano. ¿Cómo así decides tú entrar a este tipo de concepto? Bueno, Gustavo, gracias por venir a nuestro gran opening en VIP. Nosotros empezamos este concepto, tú sabes, hace 7 años con un solo camionete de comida vendiendo sándwiches, empanadas. Y después de 3, 4 años en el negocio dijimos ya es hora de seguir a los grandes con un restaurante. Está muy bien. Y decidimos empezar a buscar. Nos tomó más o menos unos 2-3 años encontrar un sitio donde nos iba a gustar. Este sitio, La Cosecha, nos ofreció que vengamos para acá. Es un concepto, un mercado latino. Así es. Donde la gente puede venir a comer comida de Perú, El Salvador, México, Venezuela. Y así poder estar todos en familia y disfrutar nuestra cultura. No es el clásico mercado que nos ven cuando lo sepamos, un mercadito pues pequeño, un poco sucio, tú sabes cómo te vas ahí en ciertos lugares, pero este es algo diferente, ¿no? Podemos decir que es un mercado latinoamericano contemporáneo. Así es. Bueno, los mercados siempre me encantan, sea un mercadito chiquito, un mercado de enorme o un mercado así es. Un sitio donde uno puede venir, disfrutar la comida y disfrutar la amistad. Así es. Pero bueno, Giuseppe, veo también que vendes acá, miren, ve, si la cámara puede venir y pues tenemos el pollo a la brasa, que ese color sensacional, ¿ah? ¿Eh? El bueno, color si, es increíble. Si me dices tú, Gustavo, mira, está bueno. No, mira, que yo agarro ahorita, me van a disculpar, pero bueno, me da ganas de aventarme a comerme el pollito, pero no puedo, yo creo que me voy a esperar. Dime, ¿cómo incursionas al pollo a la brasa? Bueno, hace 7 años hemos empezado con los sándwiches peruanos, con las empanadas y todo, pero mucha gente me dice, oye, ¿tienes pollo peruano? Mucha gente me decía eso por 7 años. Después de 7 años ya uno ya tiene que saber que el pollo a la brasa es como... Hacer caso a los seguidores. Exactamente, y mucha gente le explico, es como tener un restaurante italiano sin pizza. ¿Tú lo has dicho? Entonces quisimos mantener nuestros sándwiches, nuestras empanadas, nuestros especiales y aumentar un pollo a la brasa con sus yucas fritas, sus papas fritas, sus ensaladas, como lo comíamos en Perú. Mírenme, ahora yo voy a probar ese pollito y más tarde le voy a dar mi opinión. Y sabe que yo le voy a dar una opinión sincera. Pero ahora los dejo con Giuseppe para que se despida y para que los invite acá a La Cosecha en Washington, D.C. Giuseppe, por favor, tienes acá al público de Descubriendo con Gustavo Paul para que invites y vengan a probar el pan con chicharrón, el pollito a la brasa, tiene pues el pan con pollo, empanadas peruanas, ensalada de quinoa para la gente que quiere estar un poquito a dieta. Bueno, conmigo no va a la dieta, así que me voy a probar lo más grasoso que es el pollito. Los invito, estamos en el 1280 Cuarta Street en Northeast, 1280 4th Street Northeast, acá en Washington DC, a 2 cuadras de Union Market. Ahorita estamos abiertos de jueves a domingos, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Peruvian Brothers para saber de los especiales, rifas, a veces damos una comidita gratis. Pero estamos acá siempre de jueves a domingo y los invitamos a todos
Que vengan de a la cosecha. Perfecto. ¿Y cuántos integrantes son los Peruvian Brothers? ¿Son 3, 4, 5 brothers? ¿Cuántos brothers son? Bueno, es solamente mi hermano que es el chef Mario. Okay. Y yo me encargo del resto. Perfecto. Pero tenemos un súper, súper buen equipo acá. O sea, un conjunto de brothers que realmente hace honor al nombre. De brothers y unas cuantas sisters. Okay, perfecto. Dice que hermano, suerte en esta nueva aventura culinaria. Muchas gracias, Gustavo. Y sabemos que le va a ir bien. Y muchas gracias. Vamos a volver, ¿eh? Vamos a volver. Por prometemos favor. Volver. En las próximas semanas. De todas maneras. Tenemos nuestro pollo a la brasa. Pueden ver este platito. Auténtico pollo a la brasa peruano. Con su papita frita. Con su ensalada de quinoa. Tenemos sus diferentes, su salsita de rocoto. Muy tradicional de los Peruvian Brothers. No, tenemos diferentes la salsita esta verde. Y bueno, vamos a probar. Vamos a probar y ver qué tal es este pollito a la brasa. Mira, mira, hasta nos han dado un tenedor dorado. Este pollo es para los reyes. Vamos a probar el pollito a la brasa. Bueno, mira, primero sin salsita para ver la textura, ¿no? El sabor, el marinado. Señores, perfecto, ¿eh? La marinada en el punto. No se siente ni pasado de sal, ni menos de sal. Perfecto. Siento que le han puesto unas especies muy tradicionales peruanas. Yo creo que tiene un poquito de huacatay, ¿no? Tiene obviamente el ajo, un poquito de ají amarillo. Delicioso, ¿eh? Vamos a darle otra probadita al pollo con su salsita, a ver. Ah, vamos a ver con la salsita, como debe ser. No me envidien, no me envidien.